Al son de las notas de la Orquesta Filarmónica se lanza la celebración de los 195 años de independencia rumbo al Bicentenario y con el lema Formando Ciudadanos y Ciudadanas para Engrandecer a Honduras, en el que el Comité Cívico Interinstitucional Permanente, que conforman varias instituciones de gobierno, ya tienen lista la agenda de las actividades, entre ellas el 31 de agosto a las 4 de la tarde en la Plaza Morazán de Tegucigalpa, donde llega la caravana de la nacionalidad, el arrío e incineración de la bandera e inicia la vigilia de los nuevos pabellones, que al día siguiente, 1 de septiembre, las autoridades reciben de manos del presidente, mismos que serán izados en cada dependencia estatal bajo la renovación del juramento a la bandera. Y hoy en esta fiesta de septiembre, yo invito a todos los hondureños a que disfrutemos, a que afiancemos más nuestras raíces, nuestra cultura, y que proyectemos el país hacia un país grande, incluyente, próspero, con más oportunidades. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que afianzar su sentido patrio, recordando que siempre hay cosas más grandes que uno mismo, y en este caso es la patria que se llama Honduras. A todos los hondureños, reiterarles la invitación a disfrutar este mes de septiembre. El 2 de septiembre se iza el pabellón en la Plaza Las Banderas en el Boulevard Suyapa, y el 4 se realizan los desfiles de los niños de prebásica. El 7 llega la antorcha centroamericana de la paz, la libertad y la democracia a la frontera salvadoreña de El Poy. Cruza el territorio nacional y es entregada el 10 a Nicaragua en la frontera de las manos. El desfile de primaria se llevará a cabo el 11 y el 14 se conmemora la muerte del general Morazán con ofrendas florales en la Plaza Central. Posteriormente, el 15 de septiembre inicia con la izada del pabellón patrio, la lectura del acta y el grito de independencia por el presidente de la República en el BSIE, los desfiles en el que este año participan 80 colegios de educación media, privados y públicos. Y cuando hablamos de la patria, hay que reconocer que hay cosas siempre más grandes que uno mismo. Y ese es el conjunto de sentimientos en una sociedad que nos une. Es también la suma de las voluntades, en este caso, de todos los hondureños. Las fiestas patrias continúan el 28 de septiembre con la llegada de los pliegos de independencia a Tegucigalpa, la promoción educativa del año, la entrega de los premios de ciencia y literatura, y se premian a las bandas ganadoras de los desfiles del 15 de septiembre. Formando ciudadanos y ciudadanas para engrandecer a Honduras. Celeste Andino, Honduras, Nación y Mundo.